Buda en Fonsagrada, con Chuck Norris, 2007.19 de Santos de 2007, a Vila da Fonsagrada, capital das terras de Burón, oficia bodas, matrimonios, arrimonios, arrexuntos e demais leas para aqueles que voluntariamente se acheguen a este lugar, a pé, da cabalo, en burro ou patinete, e que declaren en público a súa intención, consciente ou non, de ficar unidos formalizando o amor. Atopas entre os presentes a Capito Panadeiro, da Vila de Castroverde, República Independente, mozo alegre e combativo, un par de aras nas orellas para tirar del cando fai fallas, responsable das mellores empanadas da montaña de Lugo, unhas guedellas de cabra e un falar divertido, debo ouvir a resposta alta e clara. Atópase. Atópame! Atópase entre os presentes Olalla de Noreña, de profesión veterinaria panadeira de afición, de moita afición, que un día chegou a súa casa e dixeronlle: Olalla, Olalliña, Olalliña, de onde ves? Que ves toda enfarillada e ti muiñera, non es? Debo ouvir a resposta alta e clara. Sí, atópome. Veña que poñese diante do maestro. Quedando evidenciada a vosa relación furtiva porque a vista está que foste escollidos con mans na masa, logo de lle dicir a Gapito, ando a Laia, dinos unha noite para o muiño. Ela retrucolle, unha noite no muiño. Unha noite non é nada, unha semanilla enteira, esa sí que é miñada.
Se queréis pasar vista en la vila, en este momento ordeno que pasedes conmigo para adentro para ver si a cosa vais en serio y obtenéis o permiso de festejo. O resto da comitiva, comenzando pola familia, que se achegue poquinho a recompletar o aforo. E se algún ficase fora, no caso de haber boa nova, o balcón se abrase en boa. Capito, sacando do bolsillo. Teníamos o polideportivo ocupado hoxe, entonces tivemos que facerlo aquí nas salas de ceremonias. A Seimeira queríamos tamén ter ido, que pase que non había transporte urbano, hasta mesmo a caída da aula. Entón decidimos facelo aquí, no salón de vista do xulgado da Fonsagrada. Benvidos a todas e a todos ao xulgado da Fonsagrada, aquí nesta vila capital das Terras de Burón. Como ben anunciou o maestro de ceremonia, Xuxeixas, bueno, eu estou encantado, aparte de que sempre para todo é unha primeira vez, non? Tamén a miña primeira boda, así. Así que entre todos, a ver se vamos cubrindo as faltas, sobre todo como de dela, non? Temos aquí estes dous rapaces, a Capito e a Olalla, Olalla e a Capito, un día viñeron por aquí e dixeron, bueno, vamos casar e tal. E dixen, vai entrar polo civil, polo penal, polo contencioso. A verdad que era difícil de creer, porque, bueno, por razóns obvias. E entonces, xa non teño que explicarnos máis nada. Pero bueno, o canto que foi, se dixeron que querían casar, non teño nada en contra, todo o contrario e todo a favor, así como esta confianza que nos dá a posibilidad de ser amigas e amigos de todas e todos vos. Entón, a cerimonia que se oficia hoxe, pois é un casamento, non? É unha boda civil. E bueno, como toda a boda, pois, como todo casamento, sigan pasando, veña. Vamos que xente pon de boda, séntense, deítense. Un acto que ven recollido, verdad, nos artigos 66 a 68 do Código Civil e sobre todo, pois, unha esterilización desta xente que nos quere comunicar algo que xa sabíamos de sobra o momento que se queren. E, bueno, pois no amor hai unha serie de mandamentos que hai que cumprir. Non sei o que dé a lata aquí, pero creo que teño un equipo formidable que lles vai recordar a Olalla, a Capito, en que consiste o amor e cal son os seus mandamentos para que ir a casar. Los mandamientos de amor te voy a cantar, paloma, para que me des en sí y me lleves a la gloria. En el primer mandamiento la primer cosa es amar. Te tengo en el pensamiento y no te puedo olvidar. El segundo es no jurar, yo mil veces he jurado no separarme de ti y vivir siempre a tu lado. El tercero es oír misa, nunca estoy con devoción. Siempre estoy pensando en ti, prenda de mi corazón. El cuarto, honrar padre y madre, el respeto les perdí. Pues el amor y el respeto solo te lo tengo a ti. El quinto es no matar a nadie, mate mi vida. Y a mí me matan tus ojos cada vez que ellos me miran.
Es el sexto mandamiento, no lo puedo remediar, pues tus ojos hechiceros mucho me hacen pecar. El séptimo es no robar, yo nunca he robado a nadie. He de robar a mi niña si no me la dan sus padres. El octavo es no mentir, nunca te dije mentira. Y tú a mí sin embargo me engañas toda la vida. El noveno es no querer la mujer de mi vecino. Y si tú me sales buena tengo bastante contigo. El décimo es no envidiar los bienes que otros tienen. Yo solo quiero paloma, ese lunar que tú tienes. Todos estos mandamientos, todos se encierran en dos. En quererte y amarte, prenda de mi corazón. Te ruego que los aprendas con cariño y devoción. Para cuando nos casemos recibir la bendición. Chico César también os retrató muy bien. Nueva canción muy bonita que no vamos a cantar, pues no acabaríamos todo el día. Pero que se xa nos va a ir de aquí en un segundinho, para que vexades, pues, o que se espare esta xente. Eso pensar en vosé, que muda o día, miña alegría dá para ver, nao dá para escoller, me quero pensar se é certo querer, o que llevo a decir. Un beixo seu, que eu vou só pensar en vosé. Se a chuva caí o sol na osaí, penso en vosé vontade de viver máis, en paz como o mundo conmigo. Se a chuva caí o sol na osaí, penso en vosé vontade de vivir máis, en paz como o mundo consigo. Ahora se pode estar hablando en otra vez también, que lea o poema de Benedetti. Así como espontáneo, ¿no? Como que no te hemos acordado que tú, por ejemplo, vas a... No. Piensa. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alce sus fusiles ni piense que delirio, a pesar de la veta, o tal vez porque existe usted, puede contar conmigo. No. Si otras veces me encuentro huraño sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero no me quedo de papel. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.